año, ¿cuáles son? Para este 2024 mis expectativas son crecer como persona, seguir creciendo, seguir invirtiendo en mi persona, a nivel financiero, a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel espiritual inclusive. Esos son mis planes. ¿Qué tú opinas sobre la educación? ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes referente al tema? La educación en la República Dominicana es un tema a trabajar, ya que el currículum dominicano es muy bonito, pero la realidad es muy distinta. Entiendo que las autoridades deberían invertir más en la formación de los docentes para garantizar así una educación de calidad con los docentes y para los estudiantes. Y en cuanto a lo económico, ¿cuáles son tus expectativas para el próximo año? Nuestro presidente Luis Abinader ha hecho lo que puede, pudiese hacer lo mejor, entiendo, y yo recomendaría a los economistas del país que estudien la realidad que nosotros tenemos para ver si en algo podemos crecer, ya que esos préstamos que están haciendo no nos han ayudado. ¿Por qué tú dices que el presidente lo puede hacer mejor? Porque tiene un equipo que puede ayudarlo, tiene una gran visión, pero yo siento que le falta como que al equipo le falta como que valor, como que querer hacerlo de verdad. ¿Puedes dar tu nombre? Mi nombre es Abel Senado. ¿Cuáles son sus expectativas para el próximo 2024? Si Jehová lo permite, yo y mi familia montarlo cómodo. ¿Esa es su meta? ¿Poder comprarse un vehículo? Sí, mi amor. ¿Y está trabajando para eso? Gracias. ¿Cómo piensa hacer? Comprando arca, tú me dices y yo te digo. ¿Qué otras expectativas usted tiene? ¿Qué espera en cuanto a la economía, a la canasta familiar? Creo que es una buena esperanza para todo, buena esperanza, yo creo. ¿Y la seguridad del país, cómo usted la ve? ¿Usted siente que puede estar mejor o qué usted espera para el próximo año? Esto cada día empeora más. ¿Pero qué vamos a hacer? Un ejemplo, esto, aunque sea por los políticos, todo el mundo, esto cobra cada día más.